didn't really go too well, so you're gonna tell me as you turn it in, I'm just not feeling very well today. I was sick last night, and I couldn't, my cousin came in from out of town, eh? Y mi justo temor, han suspendido tantos días mi respuesta. ¿Tiene miedo? No. No, pero ¿tiene que tener miedo? ¿Mi justo temor? Sí, tiene miedo. ¿Eh? Y es un miedo justificado. What is she afraid of? ¿De qué tiene miedo? Que no la permiten, no la dejen estudiar. Pero le está escribiendo a su filotea. No le está escribiendo al obispo. Sí, pero las cosas salen, como te lo dije, en un círculo pequeño. Pero Sor Juana sabe, o sea, aquí está la cuestión. ¿Está expresando eso Sor Juana, aunque lo sepa? Aquí está, acuérdense cuando leíamos a quién fue, a Javieres, ¿verdad? Con todo ese discurso de la confusión también, ¿eh? No mi voluntad, no mi justo temor, no mi poca salud. Tengo, ¿verdad? Deseo de escribir de vuelta, aunque tengo mala salud y aunque estoy un poco asustada, ¿eh? No es por eso que he tardado tanto en contestar. Si sabemos que Sor Juana sabe que le está escribiendo al obispo de Puebla, entonces, de nuevo, está todo este uso del código barroco para confundir, para esconder significados, es engañar, es burlarse. Desde el siglo XXI podemos decir sí, ¿verdad? Desde la perspectiva de los códigos del lenguaje barroco, y el contexto en el que lo está usando Sor Juana, no, podríamos decir, ¿verdad? Es negociar, no es engañar, podríamos decir. When they sell you a bad car at the auto dealership, if they didn't lie to you, then you can't complain, ¿verdad? Y está ahí. Qué mucho si al primer paso encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. ¿Eh? ¿Le gustó la carta del obispo a Sor Juana? ¿O de Sor Filotea a Sor Juana? ¿No le gustó? ¿Doctísima, discretísima, santísima y amorosísima? ¿Is there anything bad in there? ¿Hay algo malo en una carta que sea discretísima y doctísima y santísima y amorosísima? Es exageración, y eso nos está indicando de nuevo, Talía, que hay que entonces aquí. ¿Sarcasmo? ¿Ironía? ¿Cuál es la diferencia entre sarcasmo e ironía? Uno es por propósito y el otro que es no se espera. Uno es con propósito y el otro es inesperado. ¿Cuál? El sarcasmo es a propósito. ¿Y la ironía? Inesperado. Para engañar. El sarcasmo es para engañar y la ironía... para dar humor, quizás, ¿verdad? Para dar, ilumina a través de algo que no pretende engañar, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Cuando usamos sarcasmo o usamos ironía, ¿esperamos que la otra persona entienda que usamos sarcasmo o ironía, por lo general? ¿Sí, Richard? Yo estoy siendo sarcástico, quiero que la persona lo sepa por el tono, por la manera que... Usamos un tono, usamos una manera de, ¿verdad?, de expresar las cosas que hacen que creamos que la otra persona va a entender.
estamos haciendo una gracia. ¿Es sarcástica o irónica? ¿Cómo podemos saber que Sor Juana es sarcástica o irónica? Porque normalmente no utiliza eso de ísima, no exagera tanto. ¿Cuándo usaríamos este tipo de vocabulario? Para exagerar. ¿Para exagerar o para...? Si no lo estamos haciendo con propósito irónico o sarcástico, cuando usamos estos superlativos, ¿verdad? Estas... cuando hay mucha emoción. Este adjetivo máximo. Most admired and most loving and most illustrated wise letter. Si no lo estamos usando con ironía o con sarcasmo, estamos dándole un gran complemento, ¿verdad? Estamos adulando a una... estamos expresando nuestra admiración a una persona. Aquí está el truco de nuevo de la carta de Sor Juana. Sor Juana recibe la carta de Sor Filotea. Sor Juana sabe que es el obispo, pero... la carta del obispo no dice que es una carta del obispo, dice que es una carta de Sor Filotea. Sor Juana responde a la carta de Sor Filotea. Si el obispo sabe que Sor Juana está respondiendo de una manera irónica o sarcástica, ¿qué consecuencias va a tener? Si el obispo, es decir, ahí está la cuestión. Si yo recibo una carta de ustedes que dicen, ¿verdad? Su examen fue muy difícil, su ilustrado, nuestra falta de sabiduría no es capaz de alcanzar los límites de su enorme sapiencia. Usted, un hombre tan sabio, ¿yo les voy a dar la F o les voy a dar la A? Hopefully, B menos.